aquí en la clase alta y en la parte de abajo habían los sirvientes. En la parte posterior, que hay una otra meseta pequeña. Son diferentes partes. Hay unas más chicas, más pequeñas, y otras son un poco más grandes. Vamos a ver una parte que aún se encuentra en pie. Ya visitamos la primera meseta y esta es la segunda meseta. Se habló de dos clases sociales. La clase social que vivía en la parte de arriba y la zona de aquí abajo que vivían los esclavos o los sirvientes de la clase alta que vivía en la parte de arriba. Toda esta parte de aquí, también hay una teoría de la cual se habla de los gentiles, ¿no? Era una raza de humanos pequeños, la cual era esclavizada o requería los servicios de la clase alta que vivía, la que vivía en la parte de arriba. Bueno, y como pueden ver, casi toda esta parte está un poco más intacta que la parte de arriba que ya vivía. Bueno, la explicación que tenemos nosotros es que en esta zona de la parte de arriba bastante riqueza, ¿no? En guapos, pues en cerámica, en tejidos o en mineral. Hasta ahora no hay datos específicos, pero por eso se ha dicho.